Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy te traigo la maravillosa noticia de que te voy a desvelar que hacen dos personajes que están generando mucho interés dentro de la comunidad de los jugadores de Tokyo Ghoul. Son Yoshimura el búho y Jason el personaje de carnaval que va a salir después de Kisou Arima. Te voy a contar absolutamente todo sobre ellos, te los voy a mostrar, te voy a decir cómo deberías armar a esos personajes si te interesan, lo que hacen, lo que no hacen, qué llega con cada uno de los banners relativos a estos dos personajes, qué se incluye, qué no se incluye. Vamos, como siempre, a hacer un bosquejo perfecto de todo lo que tiene que ver con esos dos personajes, fechas aproximadas, recursos que vas a tener que utilizar, suerte que vas a tener que tener, un montonazo de información que creo que te va a gustar muchísimo. Pero antes que nada, como siempre, pedirte tu poderosísimo like, no cuesta nada, es free to play, suscríbete si todavía no estás suscrito y agradecer a los miembros del canal su constante apoyo. Si juegas en Europa, recuerda que la App Gallery de Huawei está apoyando fuertemente a los jugadores de Tokyo Ghoul Break the Chains, ofreciéndoles un cupón de bienvenida de 5 euros y un 15% de cashback para todas sus compras dentro de este título. Una App Gallery de Huawei que funciona en todos los dispositivos Android, que es 100% legal, 100% segura y que sin duda está ofreciendo una experiencia a los jugadores de Europa increíble, extraordinaria. Muchísimas gracias a Huawei por su apoyo. Venga, vamos al lío. Estamos recién levantados, por así decirlo, con el banner de Alas Rebeldes, con el banner de Hayato Kirishima. Un personaje que es brutal. Os voy a enseñar un vídeo que yo creo que representa muy bien el poder que puede llegar a tener este personaje. Quiero agradecer en este punto a Sablin, que me ha pasado las imágenes que vais a ver a continuación de un Hayato mamadísimo y el daño que puede llegar a hacer. Sablin es un amigo del canal que está jugando en el A140 y aprovecho para mandar un enorme saludo a su organización, a Dark Ghouls. La verdad es que apoyando fuertemente y yo les quiero mencionar porque se lo merecen. Ya sabéis, Dark Ghouls, muchísimas gracias por estar ahí, del server A140 y Sablin por haberme pasado estas imágenes. Vamos a enseñaros un poquito lo que sería un Hayato full. Aquí lo tenéis en pantalla. Veis que tiene 5 estrellas, nada mal, un poder de combate que estaríamos hablando de 102.626, con una tasa de crítico de un 41.5%. Sus habilidades ya sabéis que van en un poco en ese sentido, de mejorarle todas estas cuestiones. Un daño crítico de 194, un robo de vida bastante decente, 27.5. La tasa de perforación que estaría en el 29%. Si avanzamos un poquito con el potencial ya desbloqueado, como podéis ver, que es su segunda habilidad pasiva. Estaría ahí con una estrellita solo para acabarlo, límite 8 para 9. Ese último punto le daría más robo de vida, todavía otros 8 puntos de robo de vida. Y mirad, le estaría dando 18 puntos más de perforación y daño crítico le subiría otros 5 puntos. El límite 9, la verdad es que en Hayato Kirishima es una auténtica burrada. Convertiría el personaje en un destrozador total. Nos vamos a ir a ver el tema de las células. VR, le han buscado, como veis ahí, daño crítico, puntos de vida. Estaría bien en ese sentido la construcción. Daño crítico, ataque. Necesita mucho ataque. Y esta última, que sería un poco la célula a mejorar. Los vínculos, veis que tiene con Omori, con Noro, con Touka Kirishima. Son vínculos muy fáciles de tener. Y en cuanto desbloqueemos ese vínculo supremo, vamos a hacer un 10% más de daño. Vamos a recibir un 10% más de daño. No estaría desbloqueado en el personaje, para que veáis que incluso sin desbloquear esto sería una bestia. El potencial, ya sabéis que es su segunda pasiva. Ahí tendríamos un poquito más de ataque y un poquito más de puntos de vida en la construcción de ese damero. Sus habilidades activas, bueno, ya las hemos estudiado en su vídeo correspondiente. Simplemente, bueno, pues que sepáis que su cuarta habilidad, la de aumento de atributos de ataque, sería hasta donde tendríamos que llegar si queremos un Hayato Kirishima competitivo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ved lo que puede llegar a hacer. El combo sería, igual que nosotros utilizamos a Suzuya, pues utilizar a Hayato Kirishima. Doble carta de Uta. Recordad que cuantas más estrellas tenga la carta de Uta, más va a bostear los atributos de nuestro personaje que vaya a atacar después. Con lo cual, tener una carta de 2 o 3 estrellas de Uta va a hacer que todavía el personaje pegue mucho más respecto a una carta de solo una estrella. Hacemos doble ataque con Uta.
doble ataque con Hayato. Mirad, cantidad de críticos brutal. Llegaríamos en nada, en apenas un ataque con la carta de 3 estrellas, que va a hacer un daño igual al 285% del ataque a todos los enemigos, junto con la ruptura y la perforación, llegaríamos casi a los 2 millones de daño. Estaríamos en 1.773 de daño en un stage, que obviamente es relativamente sencillo porque los enemigos no tenían mucha defensa, pero el daño es realmente brutal, realmente absurdo. Vamos a ver este Hayato otra vez en acción con el jefe Tatara. Simplemente quería enseñaros, ¿no?, que aunque muchas cuentas vayáis a skipear, la salida de Tatara a futuro podría cambiar el sentido de vuestra decisión. Y yo además, como os voy a hablar del bug y del siguiente carnaval, pues así redondeamos un poco el vídeo de los personajes que están por venir. Vamos a potenciar un poco el ataque con Yukinori y a partir de ahí, bueno, pues veis que aunque no sea de single target, llega a hacer muchísimo daño a cualquiera de los rivales a los cuales se enfrente Hayato. Un Hayato que ya os digo, mínimo 4 estrellas para que resulte realmente destructivo. Con los ataques fuera de turno además vamos a ir sumando obviamente mucho más daño en todos estos stage. Así que Hayato serviría para realizar muchos combos en jefe de organización, en jefe mundial y para pasarse algunos de los desafíos más complicados. Sería un personaje muy a tener en cuenta, además de aplicar ese letal, la imposibilidad de la curación. Veis que pega bastante duro y pega bastante bien este Hayato Kirishima. Vamos a tener 2 semanas Hayato Kirishima. Después de Hayato Kirishima llegará Yoshimura, llegará el búho, con lo cual nosotros vamos a tener que tomar una decisión sobre si ir a por este personaje, si le damos los recursos a Hayato, si esperamos a la salida de Tatara. Tatara está analizado ya en el canal, Hayato ya está analizado en el canal, acabamos de ver además una demostración de su poder, solo nos quedaría comprender qué puede hacer por nosotros el búho. La cuestión es saber cuál de estas unidades merece más la pena para llegar a darle nuestros recursos y que no sea una decisión de la cual nosotros nos podamos arrepentir. El búho, que veis que tiene un diseño y una presencia bastante impresionante en ese sentido, la verdad es que es un personaje que mola, es un personaje que está bastante bien. Y a partir de aquí solo nos quedaría analizar lo que puede hacer. Veis que es de técnica y que está en Anteiki. No os fijéis en las estadísticas porque serían unas estadísticas básicas en una cuenta, sin más. La cuestión sería qué puede hacer con sus habilidades activas y con sus habilidades pasivas. Este sería el anuncio de su banner. Una de las cuestiones más importantes que tenemos que conocer es que el asegurado estaría en las 200 tiradas. No como Hayato, que estaría en las 300, por eso os decía que Hayato era más caro, respecto a Yoshimura, que será 200, y Tatara, que también será 200. Esto nos marca un poco el camino, el sentir de los recursos hacia donde tendremos que dirigirlos. Va a estar con nosotros también 2 semanas, en eso no había ninguna dificultad. Yoshimura estará para invocarle en ese banner exclusivo durante las 2 semanas. En la tarjetita de los 100 vamos a ver qué puede tocar, en los 200 tendríamos un asegurado del personaje. Nos vamos a analizar un poco sus habilidades activas, que hace su carta de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3 estrellas. Veis que en su carta de 1 estrella nos dice que va a hacer daño a los objetivos igual al 10% de sus puntos de salud máximo y aplica ese Flaming Blood a todos nuestros aliados un turno. Pone Target, paréntesis, S. Vamos a ver qué hace daño en área, puede hacer daño en área y puede hacer daño single target. ¿Qué es ese Flaming Blood, esa sangre llameante? No sé cómo lo llegarán a traducir. Dice que adicionalmente causa un 25% más de daño del daño que hacemos. Vamos a aplicar un 25% más de daño al daño que estamos aplicando. Vamos a ver su carta nivel 2. Lo que nos diría es que va a hacer daño al objetivo u objetivos igual al 15%. Este aquí era el 10, 15% de sus puntos de vida máximo y va a aplicar ese Flaming Blood. Con lo cual
estaría pegando respecto a los puntos de vida que tiene. La construcción del personaje, por lo tanto, es full vida. Cuanto más vida, más pega. Y a nivel de 3 estrellas, va a hacer daño igual al 23% de sus puntos de vida máximos. Y va a aplicar ese Flaming Blood a todos nuestros aliados durante 2 turnos, ese 25% más de daño sobre el daño que estaríamos haciendo. Ya tenemos un poco idea de la construcción del personaje. Le vamos a tener que meter full vida, buscar sus atributos de vida, porque cuanta más vida tenga, más va a pegar. Va a pegar en un porcentaje de la cantidad de vida máxima que tengamos dentro de una batalla. ¿Qué podemos decir de sus habilidades pasivas? Bueno, pues nos vamos al aumento máximo de puntos de salud. Cuando los personajes aliados de Anteiko usan una habilidad, aumentan su nivel de habilidad o reciben daño, se les dará el efecto de acumulación durante 3 turnos y se eliminarán todas las desventajas o debuffs. Se puede acumular hasta 6 veces. Cuando un aliado de Anteiku, cuando un personaje utiliza una skill, una habilidad, incrementa su nivel de habilidad o recibe daño, a ti se te dará el efecto de acumulación durante 3 turnos. Se te dará el efecto de acumulación durante 3 turnos y se eliminarán todos los debuffs que tengas. Se puede estaquear hasta 6 veces. ¿Qué es la acumulación? Se incrementa tus puntos de salud máxima en un 3%. Parece complicada, mucho texto, pero vamos a intentar entenderlo. Nos dice que cuando estamos en el campo de batalla con personajes de Anteiku, nosotros vamos a recibir un aumento de la vida máxima. Cuando estén los personajes y utilicen una habilidad, se incremente su nivel de habilidad o reciban daño, o sea, esto es muy fácil de que suceda en una batalla, nosotros vamos a tener ese efecto de acumulación durante 3 turnos. Nos vamos a quitar todos los debuffs y además esto se puede acumular hasta 6 veces, es decir, podemos llegar a tener hasta un 18% más de vida. Y si tenemos un 18% más de vida, vamos a pegar mucho más. Permitidme que vuelva aquí y como siempre nos vamos a ver qué personajes son de Anteiku para ver con cuáles podríamos aprovechar todo esto y con cuáles hace buen pairing, buena sinergia nuestro búho. Kaneki, Touka, Hinami, Perro Negro, Renji, Enji Koma y personajes que ya no vamos a utilizar junto con Ryoko, que yo no lo tengo en mi cuenta. Se puede hacer un equipo perfecto de DPS, atacante en área, curador y un tanque de vida. Podemos tener un equipo Anteiku bastante mamadísimo, solo con la salida de Yoshimura, porque vendría a completar ese equipo Anteiku. Porque su primera habilidad hace que se bostee de vida por llevar a esos personajes de nuestro lado y que hagan alguna habilidad o que suban el nivel de sus cartas o que reciban daño. Nosotros vamos a tener mucha más vida. Además, esto se puede estaquear y nos vamos a quitar los debuffs. ¿El búho a una estrella funciona? Bueno, tendríamos algo. Vamos a seguir analizando sus pasivas para ver cómo sería la construcción de este personaje. La segunda pasiva, aumento de ataque y defensa. Cuando un personaje Anteiku aliado es atacado, con ese estado de Flaming Blood, incrementa el daño infligido en un 5% y reduce el daño recibido en un 5%, limitado a 3 veces por cada personaje. Estaríamos haciendo un bosteo indirecto. Vamos a hacer un bosteo de nuestros personajes aumentando el daño en un 5% y reduciendo el daño que recibimos en un 5%. Y esto se puede stackear hasta 3 veces, es decir, 15% de máximo daño, 15% de reducción de daño. Limitado a los personajes de Anteiku. Si no llevamos personajes de Anteiku, las pasivas de Yoshimura, la 1 y la 2, no tendrían ningún sentido. ¿Entendéis, no? La utilidad del personaje y con quién debería hacer equipo. Nos vamos a la habilidad del Weak, a la tercera pasiva. Aplicar Weak otorga acumulación durante 3 turnos. Ya sabemos que esa acumulación es el incremento de la vida máxima en un 3% y que se puede stackear hasta 6 veces. Con lo cual, también aplicar Weak nos sumaría vida para acabar pegando más. Cuarta, Weak Reduction, reducción del Weak. Cuando obtengas Flaming Blood, tu Weak será
limpiado, será eliminado. Nos limpiaremos del Wick. Si ya estás en el estado de Flaming Blood, tu Wick se eliminará y tu nivel de habilidades aumentará. Cuando tengas Flaming Blood, tu Wick será eliminado. Si ya estás en el estado de Flaming Blood, tu Wick se va a eliminar y tu nivel de habilidades se va a aumentar. Pasiva de Mini Uta. Es una pasiva de Mini Uta. Si nosotros aplicamos ese Flaming Blood que vamos a hacer con las habilidades activas, nosotros vamos a tener un Mini Uta con la cuarta pasiva. Nos vamos a limpiar del Wick y vamos a mejorar nuestro nivel de habilidades. La última, la liberación de la fuerza. Obtener liberación de la fuerza va a darnos acumulación durante 3 turnos. Se puede stackear, ya sabéis, hasta 6 veces. HP máximo aumentado en un 3%. Muy interesante el búho, muy completo y quizá algo caro. En el sentido de que un búho correcto, un búho correctito, sería con las dos primeras habilidades enfocado el equipo Anteiku. Sin más, Anteiku. Es que no tiene otro sentido. Anteiku no tiene otro sentido. Un búho que pueda por sí mismo funcionar fuera de ese equipo, le tendrías que llevar 4/5. Porque con la quinta también va a ganar mucho ataque, mucha vida, mucho ataque. Y se va a convertir en un personaje ultra molesto. ¿El búho es un personaje caro? Dependiendo para lo que lo quieras. Si le quieres para el equipo Anteiku, con 2 copias podría funcionar. Si quieres al búho como personaje, por así decirlo, independiente y que pueda funcionar en cualquier alineación y en cualquier stage, te tienes que ir a 4/5 copias. ¿Vas a notar el mismo daño que hace Hayato? Son personajes totalmente diferentes. No tienen nada que ver. Personaje Yoshimura, más de late game dentro de una partida, por esa acumulación incesante de puntos de vida máximo, va a ir haciendo más daño cuantas más rondas pasen. Hayato es un destructor de primera ronda, porque corre el riesgo de que un Kaneki que le hace enorme counter se lo meriende, puesto que no es un personaje que vaya a resistir mucho. Es un gran pegador, pero un poco squishy en el sentido de aguantar. Dos personajes totalmente distintos, ¿vale? Hayato del búho, y totalmente distinto de lo que será Tatara, que ya lo analizamos ayer. ¿Qué os puedo decir respecto a lo que va a venir en el banner? Si invocamos por el búho, va a estar Suzuya y va a estar Hinami junto con Uta en el pool. Suzuya, Hinami y Uta estarán en el pool del búho. Con lo cual, tienes la posibilidad de mejorar a esos personajes. Ya te conté ayer quién estaba dentro del pool de Tatara. Esto es muy bueno, que vayan metiendo a estos personajes que son, en cierto sentido, exclusivos pero no limitados. Los limitados serían los que se van a 300, los exclusivos los que se van a 200. Los exclusivos los meten en el pool del siguiente personaje, los limitados no aparecen. No aparece Kaneki, no aparece Hayato. ¿Vale? Ese sería un poco el sentido de la información que te quiero transmitir. A partir de aquí tendrás que tomar tú la decisión que más te convenga. ¿Quieres el equipo de Árbol Aogiri? ¿Quieres Hayato Tatara? Te vas por el equipo Anteiku, tendrás que tomar la decisión. Tener los dos va a ser muy complicado porque los dos requieren una cierta inversión, pero tendrás que ver qué personajes de tu alineación tienes mejor armados. Ya hablamos ayer de los personajes que van a ese árbol y que harían pairing con Tatara. Te estoy contando hoy de los personajes que hacen pairing con el búho y que si lo quieres independiente de ese equipo tendrías que irte hasta las 4 copias bajo mi punto de vista. Esa sería un poco la cuestión y el análisis que podríamos hacer de este personaje. Parte buena o parte mala, que cuando se acabe el carnaval, que en mi server es dentro de muy poquito, nos quedan apenas un día y unas horas, tendremos una semana de descanso y aparecerá el segundo carnaval. Una semana de descanso entre un evento y otro, una semana de descanso, vuelvo a repetir, se irá
Hayato, tendremos al búho, tendremos el segundo carnaval. ¿Qué va a pasar en ese segundo carnaval? Pues momento de analizar el segundo carnaval. El primero ha estado con Kisobarima, aquí lo tenéis, y es el momento de analizar qué vendría en el segundo carnaval. Tras esa semana de descanso, nos va a llegar esto. El segundo carnaval, con un personaje morado. Tenemos un personaje amarillo, que es Kisogorima, y en el segundo carnaval nos vendrá un personaje morado. Ya sabéis que los podremos poner indistintamente en algunos de los stage, en algunas mazmorras que nos pidan ciertas facciones. Ellos no entrarían dentro de ese mundo, podríamos ponerlos sin ningún problema. Veis aquí, tenemos Yakumo Omori Guerrero, este Jason brutísimo, un aspecto espectacular, que va a estar con nosotros lo mismo. Por lo menos un par de semanitas estará entre nosotros con la misma cuestión que el otro carnaval, es decir, las tiradas van a costar 6.000 en vez de 3.000, vamos a tener el cofre de los 100, nos van a dar unas recompensas que son un poco diferentes a los banners habituales, pero ¿qué se incluye en este evento? Bueno, la cuestión es conocer lo que estaría aquí, que nos vamos a poder encontrar, las habilidades de este personaje, merece la pena o no. Tendremos que ahorrar para el Amon siguiente o para el Kaneki del cuarto carnaval. Toda esa información la vamos a ir viendo. Carnaval, como ves aquí, bueno, va a llegar, ya te digo, entrado diciembre, no te preocupes. Vamos a tener ese Yakumo Mori con Kakuya. La verdad es que tiene un aspecto, ya os digo, extraordinario. Lo hemos visto en algunos jefes, nos está reventando la vida en el desafío extremo. Pero ahí estará el Carnaval Safari, ¿no? Que es como llamarán a... no el carnaval recluta, que era el nuestro, sino el carnaval safari, que será el segundo. Bueno, aquí tendremos las cartas de las habilidades del personaje, luego las vamos a analizar un poquito más. Simplemente quería presentarte cómo eran las cartas y que conozcáis un poco cómo va a ser el personaje. Dice que inflige daño por aplastamiento equivalente al porcentaje del ataque al objetivo enemigo. ¿Qué es ese aplastamiento? Bueno, causa un 5% de daño adicional por cada acumulación de oprimido que tenga el enemigo o enemigos. Vemos que también hace daño individual y daño en área. Luego echaremos un ojo a sus habilidades. Te he comentado el tema del oprimido, ¿no? Tiene que ver con sus pasivas. Vamos a echar un ojo a sus pasivas porque nos está comentando el juego relativo a sus pasivas y luego nos vamos a ir a sus habilidades activas. ¿Qué haría el personaje? Bueno, tenemos la primera pasiva. La tenéis ahí en pantalla. Dice la primera pasiva. Por cada personaje de... Esperadme que lo... No sé si lo veis bien. Lo voy a hacer un poquito más grande, porque lo estoy viendo pequeño yo. Imagino que vosotros también lo veréis pequeño. Permitidme esto. Vale, yo creo que así se puede llegar a ver un poco mejor, que estaba ahí como súper pequeño en la pantalla. Vale. La primera es oprimido. Aplica un efecto, una acumulación de oprimido a los objetivos atacados por una habilidad activa del personaje y se puede stackear hasta 5 veces. Cuando un objetivo tiene 3 acumulaciones de oprimido, le aplica engullir durante un turno y le inflige daño equivalente al 210% de ataque. Lo voy a volver a leer. Aplica una acumulación de oprimido a los objetivos atacados por una habilidad activa del personaje, es decir, no por un ataque pasivo. Se puede stackear hasta 5 veces. Cuando un objetivo tiene 3 acumulaciones de oprimido, le aplica engullir durante un turno y le inflige daño equivalente al 210% del ataque. Oprimido. Vamos a ver qué es el tema de oprimido. Dice, cada acumulación hace que el objetivo reciba un 5% más de daño. Cada acumulación hace que el objetivo reciba un 5% más de daño, ¿vale? Y ese engullir reduce las estadísticas básicas un 8%. Elimina todos los efectos de opresión en los objetivos cuando se aplica este daño de engullir. Doble sentido, aplica stacks de opresión. Cuando se juntan 3, hace daño por engullir.
Opresión causa que se coman un porcentaje más de daño, un 5%, y el engullir reduce las estadísticas básicas del personaje un 8%, pero se quita lo de la opresión. Muchas cosas, ¿eh? Vemos que complican a los personajes, se hace realmente difícil entender un poco el sentido de los personajes porque les van contando con muchas pasivas o mini pasivas o cositas, pero la verdad es que pinta roto, ¿eh? Pinta que es un personaje que puede llegar a hacer mucho daño. Estamos hablando de esa primera pasiva. Segunda pasiva. Uf, cuesta, ¿eh? Cuesta. El bosteo de la o mejora de sus estadísticas básicas. Por cada personaje del árbol Augiri de nuestro lado, tus estadísticas básicas aumentan en un 8% hasta un 32%. Es una salvajada. Es una salvajada. No puedo decir otra cosa. Por cada personaje de árbol Augiri de nuestro lado, aumenta las estadísticas básicas en un 8% hasta un 32%. Esta hay que tenerla sí o sí. Es ultra buena. Nos vamos al tema del weak, del debilitar. Aplicación de weak otorga un punto de opresión al objetivo. Ya sabéis, opresión por cada acumulación hace que el objetivo reciba un 5% más de daño. Tiene que ver con la primera. Recordad la primera, la vuelvo a leer porque es complicada. Aplica una acumulación de oprimido a los objetivos atacados por las habilidades activas de un personaje aliado que se acumula hasta 5 veces. Cuando un objetivo tiene 3 acumulaciones de oprimido, le aplica engullir durante un turno y le hace daño equivalente al 210% del ataque. Oprimido, cada acumulación hace que los objetivos tengan un 5% más de daño y engullir reduce las estadísticas básicas un 8% y se eliminan los efectos de oprimido cuando le mete el bombazo. Personaje complicado, pero vemos que es muy bueno y con un bosteo de sus habilidades bestial. Nos vamos a la cuarta. Aplicar engullir a un personaje enemigo aumenta el daño infligido a todos los personajes aliados en un 5% y aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque en un 5% durante 2 turnos. Se estaquea 2 veces. Aplicar engullir a un enemigo aumenta el daño infligido a todos los personajes aliados en un 5% y aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque en un 5% durante 2 turnos. Se acumula hasta 2 veces. Es una barbaridad. Hace mucho daño, va haciendo cada vez más daño y si por si fuera poco todavía va haciendo cada vez más daño. No solo él, sino todos los personajes aliados. Estaqueándose además hasta un 10% más de ataque. Recordad que la segunda pasiva ya le mejoraba las estadísticas básicas hasta un 32%, con la cuarta se puede seguir mejorando las estadísticas de este personaje. O si fuera poco, la liberación del poder aumenta el daño infligido en un 12% durante un turno. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué más quieres? Es un reventador. Este personaje es un reventador, no le puedes dejar suelto, no le puedes mezclar en un equipo que haga buena tech de árbol Augiri. Permitidme que volvamos a hacer esto. Personajes de árbol Augiri que tengamos actualmente, ya sabéis que son Naki, Hayato, Omori, el Omori Kakuya y Tatara. Con lo cual, mezclar en un equipo a Hayato, a Jason de Carnaval, a Naki, y me da igual que pongas, me da igual que sea un Nico, me da igual que sea un Bin, me da igual que sea un Noro, te montas un equipo de mucho cuidado, de mucho cuidado. Porque estás potenciando a este Jason una barbaridad. Y estás potenciando el daño de Hayato. Y estás potenciando el daño de Tatara cuando venga. Es una salvajada el equipo que se puede hacer. Me parece que sería el equipo de más daño, según lo entiendo yo. Si sabemos mezclar a los personajes. ¿Qué pasa con este Jason? Cosa buena y cosa mala. Cosa buena, que mola un montón. Cosa mala, que es súper caro. No te puedes quedar con la primera pasiva. No te puedes quedar con la primera pasiva. Tienes que sacarle juego con la segunda. El weak. Sabemos que los personajes morados y amarillos, de momento no hay tantos como para que vayas a aplicar un montón de weak, solo si hubiese enfrente un Kisowarima. Pero es que fíjate tú la cuarta y fíjate tú la quinta. Normalmente la quinta no suele ser extraordinaria tampoco, pero la quinta es una barbaridad. Hacer un 12% más de daño. Mamita. Jason Kakuya se va hasta los 4.
desgraciadamente, no te puedo decir otra cosa. Aquí o todo o nada. O todo o nada. El JSON de una estrella no te va a funcionar como debería. El JSON de dos estrellas se queda cojo. El JSON de tres estrellas tiene muletas. Y el JSON de cuatro estrellas camina, corre y vuela. El JSON de cinco estrellas es simplemente ultra competitivo. Es para temer, para echarse a temblar. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué te voy a recomendar? No puedes ir a por todo. Normalmente una cuenta no puede ir a por todo. Con lo cual tienes que elegir. ¿Qué vas a hacer? Pues, ¿quieres montarte el equipo Árbol Aogiri? ¿Quieres montarte el equipo Anteiku? Yo te doy los datos, pero la decisión es tuya. Te estoy diciendo que este JSON es muy caro. No te voy a engañar, es súper caro. Vamos a hacer esto pequeñito ya. Es muy caro. Te he leído las pasivas y ya te estoy diciendo que se iría hasta las 4 copias. ¿Quieres skipear a este Omori y pensar en el Kaneki 100 pies? Pues no te voy a decir nada. ¿Que quieres tirar por este JSON? Que sepas que tienes que sacar mínimo 4 copias. No te voy a engañar, es un personaje para mi gusto, es carísimo. Si le quieres exprimir al máximo, tienes que irte a por esas 4 copias. Cosa también positiva, que los tickets de este carnaval se pueden guardar para el siguiente carnaval. Todos los carnavales llevarán los mismos tickets. No tenéis por qué gastarlos de una ni nada. Se van a conservar en nuestras cuentas. El ranking general de este JSON de carnaval, bueno, ahí veis que lo ponen con personajes que son extraordinarios, con Kisobu Arima, con Matasaka, con el Búho, con Uta, con Hayato y con el Kisobu Arima rojo. Han bajado de calificación a Kaneki, han bajado de calificación a Suzuya, han bajado de calificación a otros personajes en el top ranking del juego. Esto es bastante curioso, ¿eh? Habéis visto que han cambiado este tier list de personajes pensando cuando salga, ¿eh? Esto estamos hablando a futuro cuando salga el personaje. Así sería el aspecto de este Yakumo Omori en nuestras cuentas, en cuanto a sus stats, en cuanto a los atributos y en cuanto a esa etiqueta de árbol Aogiri que estaría en el juego. ¿Qué se puede sacar en el carnaval de JSON, en el segundo carnaval? Bueno, vemos que tenemos un 24% de sacar al personaje en la caja de los 100, esto no cambia, 40% de sacar la tarjetita, 12% el token de habilidad pasiva, 12% de habilidad activa, junto con un 12% de que nos salga un potencial de nivel 6. En cuanto a la tarjetita, pues vemos que sí que estaría algunos de los personajes exclusivos, como Suzuya, como Hinami, como Renji, así que esto buenísimo también si te toca, pero tendríamos que ir a por la máxima cantidad de JSON si estaríais tirando en este carnaval. Calificación del personaje, veis que es todo triple S en cualquiera de los apartados del juego. En ataque estaría rankeado el número 2, en defensa rankeado el número 1 y en los otros apartados creo que también era el 1 y el 2, o sea, la verdad es que es una pasada. En la tienda del carnaval vamos a tener la oportunidad de conseguir su orbe, esto es prácticamente igual que en el carnaval de Kisobu Arima. La tienda no ha cambiado en ningún sentido, nosotros vamos a poder intentar conseguir al menos ese orbe UR en el apartado de la tienda con los tokens, que son los mismos. Lo que no sé es si estos tokens se podrán guardar, se pueden farmear y se pueden guardar de cara al siguiente carnaval. Al ser los mismos, podría pensar que sí, pero tampoco lo quiero asegurar porque no tengo la información. Nos vamos a sus habilidades activas, que lo habíamos dejado un poco para el final. Tiene mucha amiga sus habilidades pasivas y nos vamos a sus habilidades activas, que el texto por lo menos es más cortito, gracias juego, y más fácil de entender. Dice que inflige daño por aplastamiento equivalente al 185% del ataque al en el objetivo enemigo y ese aplastamiento causa un 5% de daño adicional a los objetivos que tengan ese oppressed establecido, ¿no?, por sus pasivas. Con lo cual, bueno, su habilidad activa, fácil de entender, va a aplicar daño de aplastamiento igual al 185% del ataque a todos al objetivo enemigo y ese daño de aplastamiento va a hacer un 5% de daño adicional a aquellos que tengan el preset establecido. Personaje completito, ya veis aquí el paseo que hemos hecho, vamos a verlo en acción. Os he traído unos vídeos del personaje en los cuales, pues bueno, vamos a ver un poco lo que hace y el sentido de lo que haría. Aquí tenéis el carnaval, las imágenes del cofrecito de los 100. ¿Cómo quedaría en nuestras cuentas este Yakumo Mori? La verdad es que tiene un diseño bastante guapo. El orbe
Ojalá lo podamos conseguir. Permitidme. A ver. Quería ver el tema del orbe. Voy a parar esto. Vale. Quiero parar en el momento en el que estemos en el orbe. Para ver si podemos observar un poquito qué nos va a aportar ese orbe. Vale. Ahí. Ahí. Ey, párate, párate, vídeo. Vale, pues no, se me ha querido parar. F. A ver si puedo conseguir una imagen de lo que haría el orbe. No sé por qué no se me ha querido parar esto. A ver. Ahora. Ahora sí. Vamos a retroceder. Ahí. El orbe, ¿qué haría? Porque esto también es interesante. Ya sabéis que cambia un poco el sentido de algunas de las cosas que hace o nos aplica algún efecto. Cuando comienza la batalla, aplica una acumulación de oprimido a dos enemigos aleatorios. Por cada acumulación de oprimido aplicada, las estadísticas básicas de todos los aliados aumentan en ahí. No lo termino a ver, pero bueno, el orbe es buenísimo, ¿eh? Va a aplicar esa marca de Oppressed, que es la que hace que coman más daño, con lo cual, genial, ¿eh? Buenísimo esto. Es algo que le va a aportar bastante el orbe. Me gusta, me sirve. Venga, vamos a seguir viendo la demostración de este personaje. Vale, por aquí no habría nada nuevo en cuanto a las recompensas que dan por subir al personaje. Vamos a echar un ojo por aquí. Bueno, las habilidades pasivas ya le hemos hablado. Mirad que casi no se ve ni la letra de su primera habilidad pasiva. Es un lío impresionante el tema de su primera habilidad pasiva. Espero que haya quedado más o menos algo claro. Ahí tenemos un paseo por sus habilidades pasivas. En cuanto a las amistades, en cuanto a los vínculos, veis que tiene Naki, Noro y Nico, todo con N, Naki, Noro, Nico. No son difíciles de conseguir estos personajes, con lo cual si tenemos al Jason, a Yakumo, Mori y Guerrero, sin duda vamos a poder subir esta parte sin ningún problema y aplicar un 10% más de daño y recibir un 10% menos de daño. Y en cuanto al potencial, mejora el ataque, el bosteo de ataque. El bosteo de ataque. El bosteo de ataque, que es la cuarta. El potencial, mirad, cómo nos están marcando el camino de la habilidad que tendríamos que ir a buscar, que es la cuarta, porque su potencial, paso el vídeo, mirad ahí abajo, ahora lo vamos a ver, es su cuarta pasiva, ¿vale? El potencial sería su cuarta pasiva. Está claro que el juego te marca que su cuarta pasiva es el límite para hacer un Jason mamadísimo. Ahí tenéis cómo quedaría el personaje dentro de una alineación, su diseño. Vamos a ver cómo hace pairing con Nico para incrementar el daño, el ataque que hace, la marca de Oppressed, veis ahí, y la de engullir. Ha salido las dos marcas y va haciendo esos ataques repetitivos dependiendo las marcas que haya puesto al personaje rival. Por ahí veis un poco la mecánica, la dinámica de este personaje, cómo va metiendo esas marcas y cuando tiene varias marcas de opresión haría ese daño añadido. Vamos a ver un poquito el personaje a nivel de daño grupal que podría hacer si tenemos varios personajes enfrente, varios enemigos. Hemos visto en un ataque individual a un jefe. Vamos aquí a hacer lo mismo, vamos a hacer ataques con el Jason Kakuya. Hace la marca y veis, hace un ataque repetitivo. Bueno, demostración del personaje, de cómo sería. Aquí le tendríais, ¿no? Un poquito más para que lo veamos, cómo sería este personaje, sus habilidades. Bueno, el repaso que hemos hecho sobre el Yakumo Mori de Carnaval, con quién haría pairing, cómo serían sus habilidades, hasta dónde nos tendríamos que ir, el mínimo... No sé qué decirte. El mínimo creo que es igual que el máximo en este sentido. Podría ser esas cuatro copias, ¿eh? El mínimo y el máximo. Yo te recomiendo que no lo saques si no le vas a poner a cuatro y listo. Así que, bueno, este es el repaso del búho y este es el repaso del segundo carnaval que te he querido hacer. Con lo que sale en cada uno de los cofres, en los banners, en el pool, las habilidades activas y pasivas, la importancia con quién hacer pairing y que tú te puedas hacer ahora tu esquema para ver dónde vas a administrar tus recursos, a quién tirar y a quién no tirar, incluido al principio el vídeo que hemos hecho, el repaso del daño de Hayato. Vuelvo a agradecer a Sablin y a su legión, a su organización Dark Skulls de la 140, su diligente información. Agradezco muchísimo vuestra atención y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Hasta la próxima!